Hola babies, qué onis, ando bien feliz chiquillos. El día de hoy vamos a tomarnos como que un day off de todo el escándalo de nuestra vida y todo ese rollo. Y pues nos vamos a ir aquí a un lugar cerquitas que quiero que conozcan, por eso les voy a hacer vlog. Se llama San Blas, es San Blas Nayarit. No sé si han escuchado esa canción de Maná, una súper viejita, la de en el muelle de San Blas. Ah, bueno, pues toda la historia y todo el escándalo. Vamos a buscar a ver si alguien nos puede platicar la historia correcta y exacta del muelle de San Blas. Así que, pues ahora nos vamos a estar yendo para allá, para que conozcan. La neta está bien bonito. Y pues obviamente está súper cerquita de aquí. Tenemos una como autopista que está como así, literal, súper chiquita. O sea, súper rápido llegas. Pero bueno, este va a ser mi outfit del día de hoy. Ahorita de hecho ya me voy a cambiar. Bueno, va a ser mi único cambio. Y pues les voy a estar blogueando y todo ese rollo. Así que si quieren ver qué ondas, cómo es San Blas, qué es lo que hay, cómo llegar y todo ese escándalo, los invito claramente a que sigan mirando el video. Yes, babies. Yes. Y pues ahorita vamos a ir saliendo. Hacemos más o menos como 15, no, mentiras, como 20 minutos, ¿verdad? Como 20 minutos a San Blas. Así que va a ser en corto. Vamos a llegar por algo de tomar, algo tranqui y así. Bien barato, a ver, son 20 pesos. Y de ahí está otra más adelantito, que es la que está llegando. Y adiós, el escándalo que está ya casi llegando bueno, literalmente está ya llegando a San Blas, así que no se espanten, es normal. Te cobran las dos pistas. Esta, no sé por qué razón te cobran. Creo que esta es por los pueblitos que están aquí, ¿verdad? Está la otra que es libre. Ajá, y la otra. Y hay libre también, pero en la libre duras un chingo. Hay un chingo de curvas. Y la neta, pues, uno, pues bueno, a lo menos yo prefiero pagar 20. Y creo que la otra son como 50 pesos, ¿no? 50 y tantos pesos. Prefiero pagar eso y llegar en 15, literal, de aquí de esta caseta acá son como 15 minutos. Y por la libre haces 30, 35 minutos, un poquito más, a lo mejor depende. Y chingos de curvas, te vomitas y el escándalo. Entonces, ya estamos llegando a la segunda caseta, prácticamente ya aquí en San Blas. Y pues aquí ya prácticamente estamos. Ah, para allá. Para allá. Para allá. Yo no sé, yo chiquillos soy malísima, pero miren. Oye, se ve que no estaban aquí las letras que decían San Blas. Ay, ya no. Jesús del. Pero bueno, aquí está. Ahí está el muelle que es el muelle de San Blas. De la canción de Maná. Yes. No, de hecho no es este, el muelle original es donde fuimos la otra vez. Este es el nuevo muelle de San Blas. Y este es como un, se podría decir como un libramiento. Aquí nada más es la pura entrada. Aquí es todo esto, donde están todos estos así, todo de ahí, pues ya, está la playa. Aquí varios restaurantes, hotelitos y así. Pero nosotros vamos a ir hasta mero San Blas, donde está todo el escándalo mundial. Y ahorita vamos a llegar a un lugar donde a mí me encanta, la neta, es mi lugar favorito y no me importa, voy a comprar un pan de plátano porque me gusta mucho el pan de plátano de ahí. Siempre que venimos a San Blas es de rigor. Bueno, no sé si lleguemos ahorita, lleguemos ya cuando nos veamos ahí.
pero es de rigor que tenemos que llegar al pan de plátano. Si vienes a San Blas y no compras pan de plátano, es como si no hubieras venido. El mejor pan de plátano del mundo mundial mundialístico es el de San Blas, he dicho. Bueno, aquí ya, ahora sí vamos entrando para allá, son las islitas y para acá ya es San Blas. O sea, las islitas es también parte de la playa y está muy chingón, de hecho a mí me gusta mucho ir, y es para allá. Está muy rica la comida, de hecho. Y aquí entramos en el área donde les digo que venden el famoso pan de plátano. En todos lados, o sea, machín. Pero este, el amarillo, exactamente. Este de aquí. ¿Separado de vuelta, de vuelta? De vuelta, si quieres llegamos. Este es mi favorito. Este es el lugar donde normalmente me encanta. Y es donde normalmente yo compró pues el pan de plátano. Ahorita vamos a pasar por otro lugar que se llama La Tobara, bueno, que de hecho es aquí mismo, pero es un lugar turístico donde te dan paseos en lancha. Aquí está, yes. Es súper famoso porque hace cuenta que aquí te llevan a pasear para que veas los cocodrilos, donde nacen. Después el agua se transforma transición. Ajá. Entres como por marisma. Por marisma es que, explícame, porque yo la neta no sé cómo explicarles esa parte. Pero es como por donde hay manglar y todo, ajá, manglares. Y ya después el agua se transforma. Y ya después, cuando vas llegando, ajá, cuando vas llegando al lugar donde está el cocodrilario, se hace cristalina y está muy padre. El paseo en lancha lo puedes hacer con la familia, o en privado. O sea, si tú quieres que dices, soy muy perra y traigo mucha dinera, pues, llévame a mí sola, agarras una lancha contigo con las personas con las que vas y te llevan a ti sola, sin Pepsi. Y ya si lo quieres más económico, pues ya te funden con más personas y todo el rollo. Te ponen tu chaleco salvavidas y todo el show. Y la verdad está muy padre. Nosotros ya fuimos. En esta ocasión no vamos a ir porque la verdad ahora vengo en modo de relajación. No tengo así como que muchas ganas de andar en el escándalo, ¿verdad? Aquí vamos entrando ya a San Blas. Yes, yes. Es un lugar muy pequeño. No es así como que, ay, güey, como que un lugar así turístico súper grandísimo, donde no. Es un lugar chiquito. Aquí San Blas es pequeñito, pero la verdad está muy bonito y está, no, a mí se me hace no caro, se me hace económico, donde puedes pasártela chido y no gastar tanta feria. Y pues aparte que a mí me queda súper cerca. Y pues ahorita lo que vamos a hacer es llegar, bueno, no llegar, vamos a pasar por la plaza principal. Prácticamente llegas a cualquier lado en cuestión de minutos. Aquí es la plaza principal. Ahorita pues está cerrado por todo este rollo de la contingencia. Pero vieran qué padre se ponen las fiestas. Si quieres, sí. Ay, güey. Shit, se me queda por esto. Entonces, ahorita vamos a buscar el lugar donde reservamos, porque no reservamos en un hotel, reservamos en una como cabaña o algo así, muy rústica y todo el escándalo. Vamos a buscar el lugar donde nos vamos a quedar y así. Baby, pues aquí es donde nos vamos a hospedar. Es una pequeña cabañita, si ven, tiene un pabellón, tiene el ventilador, unas luces acá medio disco escándalo. Y pues aire acondicionado de este lado. Está muy sencilla, pero lo bonito, lo chido de aquí es que tenemos vista al mar. Ahorita se las voy a enseñar, está súper chido. Lo padre también es que tiene aire acondicionado. La neta, yo soy muy intolerante al calor, no me encanta el calor, la verdad, se los confieso, pero disfruto venir a la playa, entonces es como que un amor tóxico, ¿verdad? Así que, miren, les decía, o sea, es así como súper rústico. El piso igual, el baño está de este lado, o sea, no es así como que, ay, no manches, ni es caro tampoco. La reservación salió como en $850 más lo de limpieza y todo ese pedo, te sale como en 1,000
ciento y cacho, más o menos, la noche. Pero miren nada más. O sea, obviamente vale la pena. Cabe mencionar que me chingaron los zancudos ahorita llegando, entonces tienen que traer su repelente. En el nombre de Dios, chiquillos. Y miren, así es como se ve de aquí de afuera. Miren qué rico. Obviamente pues todo está ahorita cerrado. El mejor sonido del mundo. Claro. Tranquileando, la neta está pues totalmente solo, miren. Pero ahorita está corriendo bastante aire y pues ahorita vamos a relajarnos, que es a lo que vinimos. Ay. Babies, no hay señal casi, que también está chido si no, pues si te vienes a relajar y ese pedo. Pero estoy tratando de subir una historia y no hay señal. Acá también está con la mano arriba, pero ya la bajó. Con la mano arriba, pero bueno. Ay, me ven bonita, bien hermosa. Chiquillos, pues nos venimos a comer. Ahorita ya pedimos un pulpito, pedimos un marlin y andamos todo tranquis. Obviamente, pues está solón, las mesas están separaditas y así. Así que, pues ya, la neta está haciendo un chingo de hambre, machín. Confirmen, chiquillos, si no somos los únicos que dejamos la verdura, la ensalada siempre en las comidas. Ay, soy la peor. Chiquillos, nos venimos un ratito a chingarnos unos cocos. No puedo grabar mucho porque estamos en un lugar público y luego pues se le hace de pedo y la gente pues bueno, le parece mucho. Pero nos vamos a chingar unos coquitos que hacen aquí. Están súper deli. Buena, babies, no les pude... No. Es que ya nos tomamos unas, la neta, unos cocos y unos botes y la neta andamos medio truquis triquis. Pero bueno, ahorita están cerrando a las 10 de la noche todos los lugares, casi todos. Creo que hay un lugar solamente y vamos a ir a ver si es cierto porque pues ya andamos picadillos y aparte tengo hambre. Ya tenemos hambre y quiero ir a ver qué ondix, así que... Ya ni les dije, no pude grabar adentro porque hace cuánto que me dijeron que sí puedes grabar si quieres, pero el problema es que no te la vayan a hacer de pedo por grabar, o sea, los clientes. Y yo dije, claro que no quiero que me vayan a dar un putazo, ¿verdad? Entonces, pues, no grabé. Así que vamos en busca de la felicidad, chiquillos. Babies, pues, oh, surprise, que el lugar donde ese sí estaba abierto, pero la neta ya, ahorita más que nada tenemos hambre, ya no queremos beber ni nada. Y estamos por la calle principal de aquí de San Blas. Justo a las 10 de la noche y no hay nada, no hay nada para cenar. Estoy sorprendida que no haya nada. Esperamos encontrar aunque sea un puestecito. La neta, literal, estamos buscando un puestecito de hot dogs o de taquitos o de lo que sea, pero estoy muy sad de que pues no hay nanchis, o sea, no hay nada pues. Y la neta, tengo un chingo de hambre. Bueno, tenemos un chingo de hambre porque comimos nada más lo que les enseñé hace un ratito. Y pues ahorita ya se abre, chiquillos. La bebedera también provoca mucha hambre y pues nomás lo veo claro. Chiquillos, pues ya encontramos un lugar. Al fin está aquí en la plaza principal. O sea, nos fuimos por toda la calle principal y nada. Y ahorita nos vinimos pues ya aquí de chiripada volteamos y dijimos de que yes, ya te encontramos. Así que vamos a chingarnos algo de cenar, unos taquitos, no sé lo que vendan, no sé ni qué pedo.
Así que a ver qué show. Ahí está, ¿cómo ven? Miren, aquí llegamos, aquí están ya en chinga las damas. ¿Qué sí, con todo? Sí, por favor. No tienes vergüenza. Se va a chingar una chingona que prácticamente tiene todo de todo. Y yo también. Muy ricas están. ¿Cómo se llaman aquí para si lo van a, va a salir, oiga? Se llama aquí Hamburguesas Uva. Ahí está, para que vengan. Aquí están prácticamente aquí en la esquina de la plaza. ¡Ay, güey! De la plaza principal. Así que cuando vengan, ya saben. Ahorita vamos a darle el visto bueno y todo el escándalo. Pues ahorita es hasta lo que yo veo, a mí me encanta. Ahorita vamos a ver qué onda. Mira el nombre. Ahí está, Aire, ahí está, rápidamente. Sí, sí, lo escucharon, sí, todo se graba. ¿Dónde vende las hamburguesas? El señor Mandilón, que le puso el nombre de la señora Uva, pues aquí. ¿Y sí, eh? Ella es la patrona, ella. ¡Ah! ¡Vámonos, Ricky! Entonces, pues lo que vamos a estar cenando. Le digo que estoy asombrada que es el único puesto que vimos de hot dogs. O sea, fuimos por toda la principal a buscar comida y la neta nada. O sea, ni taquitos, ni nada. Sí, ahorita está uno allá, pero está todo inundado como a dos cuadras por ahí. No, por allá. Y la neta, así como que muchas ganas de andar en el charco, pues la neta no. Así que ya nos vamos a chingar algo de cenar, la neta, ya para irnos a descansar y mañana vemos qué pedo. Sale. Jesús, vais. Ay, chiqui. ¿Vas a querer la foto? ¿Sí? Ay, perdón, chiqui. Perdón. Ay, es que la neta, aquí para... Miren, les voy a enseñar para qué lado estamos. Y la neta, en el cuarto no hay más que ese foco y los lucecitos de punchis punchis que les dije. So, obviamente la única luz es la del baño. Y estoy sentada, hice pipí y ya me está diciendo de que si quiero una foto así también. Pero bien, no, bueno, primero que nada quiero decir que las hamburguesas estaban muy ricas, la neta, muy bien, súper recomendadas. Después, ahorita ya que veníamos de camino otra vez para acá, para la cabañita, no sé, bueno, vimos otros hot dogs, pero estaba inundadísimo. Y vimos también unos taquitos sobre la misma acera para acá viniendo para Playa Borrego. Entonces, son otras dos opciones, pero las que nosotros probamos son las que les dijimos ahorita. Y pues ahorita ya me voy a quitar todo el make-up y todo el rollo. La neta, ya andamos bien cansadillos y vamos a descansar, a dormirnos un ratito, hacer el relax y pues mañana ya Dios dirá. Así que, good night, my friends, y nos vemos el día de mañana. Besos, me desconectation, bye. Chiquillos, ya me iba a dormir, pero se cancela. Ay, la producción me ve, déjame la acomodo más. Pues resulta, chiquillos, de que ya estábamos bien agustinada, pues acostados y todo el pedo. Y no empieza a tronar así machín. Y pues resulta que va a llover, yo creo bien feo, que se quiso ir la luz. Y ¡ay! Yo soy bien cool, o sea, muy bonito y todo, frente al mar y todo el pedo. Pero yo soy bien cool, a mí me da mucho miedo. No sé, güey, siempre me he imaginado así de que... ¡Ay! De que... ¡Ay, no! ¡No mames! ¡Tengo miedo! ¡Tsunami! ¡Cállate! ¡Ay, no puede ser con esta raza! Y pues, la neta, dije, tengo que despertar. Bueno, no despertarme, levantarme y agarrar mi cámara porque estamos en... adentro del pabellón antizancudos. Y pues tenemos que... Dice que sí, es un mente cochambroso o parece una tanga eso. ¿Qué opinan? Déjenme en los comentarios. Pero ya, voy a tratar de dormir. Pero la neta, tengo miedo. Buenas noches, chiquillos. Sí, mañana. Sí, la lluvia nos deja. Gracias. Dale, ponme la luz. Ay, chiquillos. Se fue la luz. Tengo miedo. Tengo miedo porque se está yendo y viniendo. Hoy. Pues cuando no juegues con mis sentimientos, pinche aire. Ahorita la luz que esta es porque...
Cristian está en producción y me está alusando, pero no hay luz, chiquillos, y la neta, aquí hace un chingo de calor y un chingo de zancudos. Así que, y jejenes también. Y si no llega pronto la luz, yo creo que nos vamos a tener que ir a la casa. Ay, gracias a Dios que vivimos no tan lejos, que no está tan lejos de aquí, pero la neta, pésimo. Escándalo. Vamos a esperar a ver qué onda. Vamos a tratar de mantener la calma, creo. Dijeron apagando. ¿Qué? El pinche poco lancudo. Pues su chingada madre, pues que lleguen y piquen, pero están con su chinga en la pinche oreja. Que lleguen y piquen y que dejen dormir, están con su pinche chinga. Ay, no. Bebé. ¿Neta qué vamos a hacer? Ya tiene como 3 minutos. Te hablo. ¿Qué hacemos? No, o sea, no, ahorita nos vamos a acostar, pero si no llega la luz y eso, y no podemos dormir. ¿Que no podemos? Ah. Yo sí. Yo ya no del tigre. Ay, cállate, Cristian. Cállate, cállate. Ese es enredoso. Chiquillos, son las... Te los voy a enseñar. No es mentira, 4:55 de la mañana. De hecho ya tenemos como más de media hora despiertos, porque la aquí dice 5, miércoles 5 de agosto. Y la neta tenemos más de media hora despiertos. La luz está bien bajita, miren, no hay nada de luz. De hecho Cristian me está usando con la luz del ventilador, ¿verdad? O sea, miren qué tan fuerte. Traté ya de hablarles, ya le marqué a la persona que nos rentó, ya le mandé mensajes y nos mandó la chingada. Es desesperante, aquí no puedes abrir la puerta, no puedes abrirla así para que te entre el pinche aire, porque todo el general y los zancudos entran, entonces es un pedo. Buenos días, chiquillos. Me voy levantando. Y pues valió verga la relajación disque perrona que nos venimos a tomar acá. Ah, espérenme. Según eso, pues nosotros venimos a relajarnos. Y la neta ni dormí. Pinche calorón. Pero bueno, no pasa nada. Miren, ya ahorita son como las 9:22 de la mañana y decimos ya meternos un ratito al mar. Ayer no me metí, la neta casi no me gusta, pero dije pues ya que valga la pena mínimo, porque les voy a aclarar, no es este por parte de aquí de San Blas. Es hermoso, hay muchos lugares donde te puedes quedar ahí, o sea. Pero desgraciadamente nosotros elegimos este lugar y este lugar pues valió verga. O sea, valió madres, pues, en pocas palabras. Entonces no es el venir a San Blas y que no valga la pena, sino que este lugar en especial, justamente hoy que llovió y todo eso, valió madre. Y de hecho no nomás fuimos nosotros, fueron los de las otras cabañas también, porque ya preguntamos, entonces ni modo. Shit happens y ahora no nos toca más que disfrutar. No pasa nada. Perdón, chiquillos, se me olvidaron los lentes. Pero ya tengo sueño. Desde que hasta la pinche pestaña se me pegó, porque no pudimos dormir casi nada, la neta. Lo que tengo ahorita, y yo creo que siempre voy a tener, hambre, señoras y señores. La neta, el tiempo no nos dio para más, chiquillos. Ahorita tenemos que apurarnos porque yo a las 2
12:30 tengo cita de trabajo, o sea, tengo citadas en el estudio. Entonces, ahorita nada más ya estamos literalmente yéndonos, vamos a llegar al pan de plátano y ya, nos vamos porque la neta ya vamos tarde, sí, ya son las 11 y algo, a ver. 11:26. Entonces ya tenemos que apurarle este escándalo. Solamente, obviamente, tenemos que llegar por el pan. Es de a huevo que tenemos que llegar por el pan. Y ya de ahí nos pintamos de colores. Buenos días, ¿qué edad? Buenos días, le voy a ofrecer. ¿Qué edad? ¿Me llevo 13? De agrega de amigos. ¿Tiene bollitos? Allá tengo toda el área de bollitos. ¿Quiere verlo primero? Sí, ya he llevado muchas veces de aquí allá. Entonces, si quiere decir una vez, ¿de cuáles son? Me dan de... Tengo desde los naturales de 3 pesos, puro plátano. Tengo los que son de plátano con arándanos, con nuez y con chispas de chocolate. ¿No tiene de yaca? Sí, tengo de yaca, claro que sí. Me da 2 de yaca, 2 de chispas. ¿Los de chispas los quiere que sean de plátano o que sean de natas de leche? De natas. Ok, pongo los 2 de yaca aquí en esta bolsa. Oiga, ¿cómo se llama aquí? Aquí se llama la panadería La Famosa Melas, como dice allá el letrero. Para que conozcan y vengan y consuman. Exactamente. ¿Cómo ven, chiquillos? Para cuando gusten venir, la neta, yo siempre que vengo aquí a San Blas, la neta, siempre vengo a esta, exclusivamente esta panadería desde que yo me acuerdo. Ahorita vamos de camino al estudio porque tenemos que hacer la trabaja. Ay, chiquillos, llegué aquí al estudio. Amor de mi vida, te extrañé tanto. Aire acondicionado. Ay, no. Y pues, ahorita están trabajando. Y ahorita ya nos vamos a poner a chambear. Ya, o sea, se me está relajando la cabeza porque tenía mucho calor. De hecho, afuera está haciendo un chingo de calor. Así que, ni modo, chiquillos, ya llegamos. Ahorita, en así. Ya voy a poner a chambear y pues así la cosa.